thank mm -hmm. you Canarias mira a África, pero sin embargo el continente vecino es todavía un gran desconocido. Hoy vamos a intentar unir esas fronteras, una y otro lado del océano, para acercar en Ídolos de Tara el Día de África y poner la perspectiva feminista a esta jornada. Vamos a hacerlo con mujeres africanas que residen en Canarias y que nos van a contar su experiencia, estereotipos que sufren, sus vivencias como canarias con el tono de piel más oscuro. Empezamos Ídolos de Tara. En Canarias Radio, Ídolos de Tara, un espacio para dialogar en igualdad. Noemí Galván. ¿Quién fue la primera? ¿Qué tal Canarias? ¿Cómo están? Abrimos aquí nuestro tiempo de radio de cada semana y hoy lo hacemos de manera especial para poner la mirada de género al continente africano. Cada 25 de mayo se celebra el Día de África porque fue ese día cuando se creó la Unión Africana, un continente al que desconocemos a pesar de estar más cerca que Madrid, al que aún miramos con superioridad y como una globalidad. También con desconfianza por culpa de quienes se han empeñado en ir arrojando semillas de odio con la esperanza de que germinen. Hoy en nuestra intersección se cruzan raza y género y frente a quienes añaden ladrillos para elevar muros, hoy desde aquí los saltamos y derribamos. Nos encontramos en Casa África en Las Palmas de Gran Canaria, donde estos días se está celebrando África Vive. Una programación cultural que busca estrechar lazos entre las islas y África a través de las historias, narrativas, sabores, colores, aromas y sonidos y que cuenta con la participación de la Federación de Africanos en Canarias y de la Asociación de Mujeres Africanas en las Islas. Desde aquí arrancamos esta media hora de radio para poner la mirada afrofeminista. Aquí comienza Ídolos de Tara. Ídolos de Tara, Noemí Galván. Pues para hacer este espacio de hoy contamos con dos invitadas y un invitado que nos van a ayudar a tender esos puentes y a derribar estereotipos, en este caso los que arrastramos las mujeres por serlo, y más aún cuando naces en África o incluso vives en Canarias pero eres afrodescendiente. Paso a saludarles, nos acompaña Farjana Mahamud Dich. Vicepresidenta de la Asociación de Mujeres Africanas en Canarias, bienvenida Farjana. Muy buenos días, muchas gracias. Teresa Villarreal, que es diseñadora de moda, nacida en Guinea Ecuatorial y es fincada en Gran Canaria, donde ha creado la marca de moda African Ice. Bienvenida Tere. Buenos días, muchas gracias. Y Agustín Domínguez, director de una de las propuestas culturales que hemos podido disfrutar estos días aquí en Casa África, es el documental Mujeres de Arena de Cabo Verde. Bienvenido también Agustín. Muy muchas, muchas gracias y bienvenido. Un placer, un placer tenerlas a los tres. Eh, voy a empezar a hablar un poquito con cada uno de, de sus vivencias y, y luego abriremos ese, ese debate común, ¿no? Farjana, empiezo por ti. Eres abogada, naciste en el Sáhara, ¿desde cuándo vives en Canarias? Eh, pues desde los seis años, mil eh, 1900... <laughs> novecientos. <laughs> noventa y ocho tal vez sí desde los De seis años eh, sí sí soy entonces desde los seis años eh, uh -huh. eh, bueno en este caso mis padres migrantes han decidido trasladarse a, a, a Canarias a España y desde entonces pues aquí aquí estoy Siempre ha habido un vínculo, además, muy potente, ¿no? Entre los territorios de, del Sahara y Canarias, ¿no? Claro. Efectivamente, de hecho, de hecho, eso fue uno de los motivos por los cuales mis padres de, de toda España hayan decidido que sea Canarias, ¿no? Porque realmente Canarias siempre ha estado hermanada con, con el pueblo saharaui y, en general, también por cercanía. Estamos a 30 minutos en, en, en avión. Entonces la cercanía también ayuda bastante. Decía en la cabecera del programa que hoy es un día para, para hablar de esa intersección de raza y género, del afrofeminismo. Eh, para hacerlo siempre hay que hablar de privilegios que es algo que la gente se olvida, que es el privilegio que tenemos las personas blancas con respecto a, a otras mujeres en este caso. Sí, efectivamente. Es muy importante, como habíamos comentado, eh, no la eh, el, el cómo se nos percibe a las mujeres africanas y también a las afrodescendientes. Es muy importante porque a raíz de esa percepción en esta comunidad, en nuestra comunidad en la que estamos conviviendo, pues se generan estereotipos, se, que, se generan... Pues mmm, rumores eh, que son inciertos y que incluso en eh, muchísimos eh, rozan el, el racismo, el odio, eh, y hay que evitar a toda costa ese tipo de, de cuestiones. Y de uh -huh. hecho, uno de. Eh, no, una de las acciones mediante las cuales se puede conseguir eh, es a través de este tipo de encuentros o programas que se que se celebran en, aquí en Casa África. Uh -huh. Ahora seguiremos hablando, Farjana, que, que vamos a iniciar ese debate entre todos. Eh, vamos con Teresa. Naciste en Guinea Ecuatorial, que fue colonia española, que hay mucha gente que, que bueno que ha nacido ya en una época más reciente sí. y se olvida de esos vínculos, ¿no? Sí. Eh, no sé si tienes la experiencia de que, de que tu aceptación ha sido diferente, precisamente porque fuiste española en algún momento por ese, por ese vínculo, ¿no? Ese vínculo que había eh, entre ambos territorios lo vimos más normal y en tu caso eh, llegaste, creo, que de adolescente a, a las islas. Llevo 38 años en Canarias, estudié aquí, estudié educación infantil, aunque nunca ejercí, porque uh -huh. luego aquí con la tienda que tengo y hasta hoy pues sigo con ello. Pues, exactamente, no es así. Uh -huh. No fue, ¿No? no, no ha sido por haber sido de colonia española ni nada más. Yo tengo, llevo aquí 38 años, no tengo nacionalidad española. No la tienes. No uh -huh. la tengo. No la tengo. No es porque no me sienta. Me siento muy bien aquí, pero yo creo que si fuera, precisamente porque Guinea fue colonia española, debería ser de otra manera. Uh -huh. Pero no ha sido así. Entonces, yo ahora mismo soy residente. Indefinido. No tengo ningún problema para renovarlo cada cinco años. Y... Pero no, no, no ha sido. Yo no me siento. Aquí, por ejemplo, en Canarias o en España, ha habido guineanos que han nacido aquí, lo que llevan aquí han estudiado aquí, y no se ve, no se nota a los guineanos como, como españoles que hemos sido desde nacimiento, ¿no? No se ve, no se nota nada. No ¿Crees se habla. Que ¿Mantenemos esa mentalidad colonial de metrópoli con respecto a, a los lugares de pues, tantos países que, que hemos sido potencias coloniales en un momento? Yo creo que sí, todavía sigue. Uh -huh. Por desgracia, todavía sigue. ¿Miramos con superioridad todavía? Sí. ¿Y cuando eres mujer, ese colonialismo todavía es mayor? ¿Lo percibes así? Yo creo que porque intento no mirarlo. Cuando no lo ves, no lo notas. Es simplemente lo que hago. Es igual uh -huh. como el tema del racismo. No me siento inferior ni diferente al resto de la gente. Entonces, por ejemplo, yo voy a un sitio y porque me traten mal, yo no pienso que me lo hacen ni porque soy mujer ni porque soy negra. Uh -huh. Simplemente pienso, pues, algún problema tendrá que no me atiende. Entonces, cuando no uh -huh. ves eso, no alimentas la otra parte esa ni del racismo ni por ser mujer. Es curioso desde luego la, la reflexión que haces, sí, ¿no? porque sí, sí. parece que hay cosas que tenemos superadas sí, sí. y sin embargo no es así. Si les parece vamos a poner una música que nos va a llevar a también otra tierra, eh, a Cabo Verde, donde conocimos la historia de, de estas mujeres de arena con la voz más popular de, de Cabo Verde, la de Cesárea Évora. Eh, que nos ha permitido conocer este documental, eh, Agustín, eh, lo pudieron ver el pasado día 15, Mujeres de Arena, eh, la verdad que a mí me, me llamó muchísimo la atención porque no conocía la historia de, de estas mujeres, de un archipiélago, compartimos esa, además esa condición archipiélagica, la insularidad, estamos muy cerca, de hecho eh, en Radio Televisión Canaria hemos tenido una experiencia de intercambio también con, con compañeros de la Radio Televisión de Cabo Verde, súper enriquecedora y, y nos dimos cuenta conociendo la cantidad de vínculos, de forma de ser que tenemos ¿no? y, y cómo miramos. Eh, ¿Cómo supiste, Agustín, de, de la historia de estas mujeres, de Mujeres de Arena? Bueno, yo primero que nada decir que soy presidente de la Asociación Cultural Canaria Gran Angular, que está radicada en, en el municipio de Santa Lucía, que, tiene, que este año cumple 20 años de edad. Y dentro de los estatutos, digamos, dentro de sus objetivos sociales de esta asociación, pues siempre fue, eh, eh, a, a partir de, del cine, pues acercar esas otras realidades que están más allá de, de nuestras fronteras. Y a veces no son tantas las la fronteras físicas, sino también las psíquicas, la ¿no? Que, que, que nos afectan yo creo que en más grado que las que la, que la físicas. Uh -huh. Pues conocimos en nuestro interés, como hemos conocido la realidad del pueblo saharaui, como hemos conocido la realidad del pueblo palestino, nos acercamos también a, a, a Cabo Verde, ¿no? Que nos identificamos mucho como canarios que somos con, con, esa, con esa tierra, ¿no? Y nos dirigimos a, a, la, a la isla de Santiago y conocimos en el municipio del norte de la isla de Santiago, en Tarrafal, uh -huh. la vida de, de estas mujeres que, que no tuvimos... Eh, conocimiento antes, te lo puedo asegurar. A la, a la familia Gómez, que es la protagonista del documental, la conocimos in situ y que este documental pues, pretende ser un, un, un homenaje y, y tiene el objetivo de empoderar a la mujer en, en general y en particular a la mujer caboverdiana. Uh -huh. Es un documental duro, eh, muy emotivo también, eh, porque tiene momentos de, de, bueno, de esa camaradería, la amistad que se. Que se hace entre mujeres, esas redes de apoyo, y, y cuenta la historia de mujeres que realizan una actividad que está prohibida, creo que desde el año 2002, eh, para ganarse la vida. Ellas lo que hacen es eh, ir a, la, a las playas, recoger arena, tamizarla y luego venderla. Eh, la actividad está prohibida porque, obviamente, con la preocupación medioambiental eh, se ha visto el daño que puede hacer a, la, a, a los ecosistemas, pero al mismo tiempo su fuente de ingresos. Eh, para sus proyectos. Eh, hay momentos en los que una de, la, de las chicas dice, sueño, eh, se había despertado soñando con que se iba a estudiar a Portugal. Eh, pues madres solteras con, con seis hijos que dice, eh, hijos de, de tres padres diferentes y ninguno de ellos se ocupa de la manutención de esos hijos. ¿no? Unas historias de vida tremendas y jugándose la vida además. Sí, sí, la sociedad caboverdiana es una sociedad matriarcal. El hombre no está, pero tampoco se, Ni le, se le espera. espera. <laughs> Evidentemente, el hombre está para lo que está, para lo que le interesa y luego abandona a la familia, ¿no? En el caso de nuestra protagonista, de Ana Gómez, tiene seis hijos de tres maridos diferentes y, como bien ella dice, ninguno de ellos le ayudó, ¿no? Ha sido una mujer que se ha tenido que ir buscando la vida para poder alimentar a sus hijos y, y darles una educación exquisita, como pudimos comprobar. ¿no? Uh -huh. eh, este grupo de 300 mujeres que conocimos en, en Tarrafal, la verdad que son una envidia para la sociedad occidental, porque en pleno siglo XXI que todavía haya este tipo de asociacionismo entre las mujeres, eh, hoy vamos a sacar arena para ella eh, y lo que se recaude, pues para ella, pero tenemos el, la tranquilidad de que mañana iremos a sacar arena para ella. Y así se funciona en ese en ese gremio de estas 300 personas, ¿no? Uh -huh. Yo la verdad que eh, aprendimos muchísimo y te digo es un es una pequeño apéndice eh, donde se puede aprender muchísimo. Uh -huh. Farjana, qué importante es eh, tener iniciativas como el cine documental, como decía Agustín, para para conocer otras realidades uh -huh. y el asociacionismo. Eh, nosotros si pensamos en África, pensamos en redes, en tribu, eh, en el sentido, en el sentido de, de cooperativa, ¿no? De esa mentalidad de. de las redes de la, de la colaboración eh, entre mujeres ¿no? que es habitual eh, cuál es la actividad de la asociación y eh, desde cuándo existe sí efectivamente eh, en, en África el tema del cooperativismo cooperativismo eh, la mujer es pionera ¿no? y es un ejemplo a seguir en ese en ese aspecto y a raíz de, de, de eso eh, pues que eh, eh, nació en el 2018 Precisamente eh, por la necesidad de dar nosotras mismas eh, eh, hablar por nuestra misma, a través de nuestra misma voz, uh -huh. eh, y no a través de, de nadie, ¿no? Y, y como comentábamos, de plantear nuestras inquietudes, eh, visibilizarnos, compartir lo que somos, porque se habla de África como eh, de forma genérica, pero hay que, hay que pararse, es todo un continente. Es como si a España nos vieran por los torres del flamenco, dime tú, en Canarias, que dice eso de nosotros? ¿no? Eh, efectivamente, entonces por eso nosotras no nos gusta hablar de, de mujeres africanas en general, sino de mujeres africanas en unión, precisamente uh -huh. por ese motivo, ¿no? Eh, y, y la asociación nació así, eh, la componen distintas mujeres de distintos países eh, de África, eh, Sahara, Marruecos, Senegal, Mauritania, Guinea, y el objetivo es dar esa visibilización, ten, form, formar también, eh, luchar por una integración eh, en todos esos aspectos que son pilares básicos que consideramos que, que la sociedad. Eh, debe, debe implementar en, uh -huh. en, en su día a día. Hablábamos de afrofeminismo antes de, de la intersección entre raza y género. ¿Cuáles son a tu juicio, Farjana, los la, principales estereotipos que afectan a las mujeres africanas? En, en, hay muchísimos, hay muchísimos, no. Esa, por eso siempre destaco que es importante la percepción que se tenga, eh, independientemente, porque me ha gustado mucho la perspectiva de Teresa, pero independientemente, porque ya es una decisión personal. Mm. Claro, eh, en, en muchas ocasiones pues afecta a esa situación en concreto, ¿no? ¿Qué pasa? Que hay otras cuestiones eh, que se viven en la sociedad o ideales de la propia sociedad eh, que están arraigadas y que tenemos que ir cambiándolas, como que tienen que ver con el racismo, eh, con la xenofobia, eh, etcétera. Y a través de esa percepción se crean varios eh, estereotipos, esa sexualización, ¿no? Eh, de esas afrodescendientes, de esas mujeres africanas, o incluso eh, esos prejuicios de no, es que eh, la, la sanidad eh, está saturada por culpa de. Eh, son cuestiones que, aunque en nuestro día a día consideremos que son insignificantes, afectan a una población y ya llega un momento que afecta a su propio derecho, derechos como y persona, calan. por y supuesto. Y calan. A, ayer precisamente veía en, en TikTok un vídeo. Mm. En el que, la verdad es que a mí me asusta cuando veo esos vídeos de una mujer explicando todos los beneficios que tenía una mujer española sencillamente por el hecho de estar casada con un marroquí. Era un bulo, obviamente. Decía que por Ramadán les daban ayudas económicas, que simplemente por estar casada con un marroquí ya tenía 200 o 300 euros. Claro, y la gente lo comparte sin pararse a pensar el daño que genera y el peligro que supone eso. Yo no sé, eh, Teresa, si crees que hasta que habría que legislar ya de una vez. Eh, de una manera clara contra, contra esa fake y todo el contenido que, que circula en redes sociales. Pues sí, sí es así. De todas formas, eh, yo creo que aquí, ¿qué pasa en, la, en España, uh -huh. no Canarias? Lo que uh -huh. es España en general, ¿no? Primero, cuando ven, la, sobre todo la mujer africana, ya por el tema de la prostitución, ya le dicen, eres africana, y si eres guapa o estás bien, ya no, simplemente es que eres prostituta. ¿Te has enfrentado a esa situación, Teresa? Te pregunto. Sí, directamente. Sí, de hecho, pero me pasó precisamente en mi propio local. En Increíble. mi propio local, que entra, entra un grupo de hombres que venían de comer y entra en el local y se pone, mira, ¿aquí qué se hace aquí? Digo, ¿cómo que qué se hace? Ah, necesito que me hagan un masaje. ¿Cómo que te hagan un masaje? ¿Has visto aquí una camilla? ¿Has visto algo que... No, es que tal, de hecho, acabé muy mal y yo le pegué al señor. Sí, 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 le pegué. Iba a defender, no se puede defender, pero, no, pero no, 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 entiendo no. perfectamente Además, cómo te entiendo sentido. Además, yo estaba con mi niño muy pequeño, todo el mundo que estaba en la calle, porque es una calle muy principal, y yo le dije, yo ni le he coqueteado, ni le he hablado, ni, o sea, no le he dado ningún motivo para que me tenga que faltar respeto. ¿Eres un local? Te abierto? pregunto. Eh, estamos haciendo un programa de radio sí. que se va a ver por YouTube. Vale. Eh, es una mujer alta, sí. tiposa, con una estética además muy potente, con pelo corto. Sí. Vas sí. Con, con boina. Eh, hablábamos de, de que tu marca, African Ice. Sí. Eh, mezcla eh, el corte diseño europeo sí, con, con la estética africana, el la sí. wax, las telas africanas. Uh -huh. eh, me imagino que el hecho de, de vestir llamativa, eh, colores sí. llamativos, por ejemplo, sí. no sé si, si incluso eh, físicamente el estereotipo ha ahondado más en eso. Pero yo creo que no debe ser así. Obviamente no, sí, sí. no debe pero ser. entiendo que te ha pasado. No, en esa, de hecho en esa época no iba vestida así de africana, uh -huh. iba normal, porque de hecho no tenía todavía la marca. Tenía una tienda africana con, de productos africanos de producto que africano y de alimentación. ¿sabes? Es tremendo, ¿no? Entonces, de hecho vinieron, ¿qué va a pasar? Yo le dije, vete a denunciarme. Ahora me vas a denunciar y yo voy a explicar qué es lo que va a pasar, el por qué, a ver qué te da derecho a ti a tratarme de esa manera. Claro, eso pasa en esta parte del mundo, pero claro. luego, por ejemplo, las mujeres blancas, son sexualizadas en países árabes. Okay. Es curioso, ¿no? Eh, al final, según donde te muevas, eh, claro. el estereotipo opera igual en un lado que en otro, Farhana. Sí, sí, sí. No, de ahí a que es totalmente necesario reeducarnos, ¿no? Claro. Eh, como comentábamos antes, esa idea colonial aún sigue hondando eh, eh, en, en nuestros propios ideales, aunque no nos demos cuenta. Entonces, por eso es importante pararnos eh, y valorarnos, ¿no? eh, seguirnos educando, respetando todas las diferencias que podemos tener y, y reeducarnos en ese sentido. Uh -huh. eh, Te dedicas, también eres abogada, uh -huh. eh, me imagino que tienes mucho que ver con los derechos humanos, con uh -huh. eh, el asesoramiento a la población migrante. Eh, ¿Cómo estás viviendo? Y les, les voy a preguntar a los tres, eh, ese auge xenófobo que estamos viviendo, todo lo que estamos hablando de, de la proliferación de, de bulos, de, de hablar de infundir miedo a la población, desconocimiento, ¿cómo lo estás viviendo? Claro, es, es un tema eh, eh, que podríamos pasarnos aquí horas y horas hablando de ello, mm -hmm. pero... Eh, realmente en la sociedad eh, repercute mucho lo que transmiten también nuestros políticos. Cuando se escucha un referente de la sociedad eh, indicar eh, es que no pagan impuestos, es que viven a costa de las ayudas, es que todas esas cuestiones calan en la sociedad y, y ciertas personas que no tienen... Eh, ese criterio afán, o ese, uh -huh. criterio, ese afán por buscar información y verificar que lo que ha escuchado es real, lo que pasa es que construyen su opinión en base en a caso. lo que han escuchado, y eso es un auténtico peligro, uh -huh. porque eh, la postura que va a tener esa persona en contra de cualquier otra, sea negra, sea eh, amarilla, sea como, como fuere, Va a ser evidentemente negativa, por eso es importante visibilizar eh, a la mujer africana, precisamente para evitar esa doble discriminación, no solo por el hecho de ser mujer, sino por el hecho de ser negra de, de o, o simplemente racializada, y, y esas cuestiones hay que, hay que acabar con ellas. Claro, y hablamos de que lo sufren las mujeres que han nacido en África y viven en Canarias, pero claro, ¿cuántas canarias hay ya de raza negra? Uh -huh. Que, claro. que nos olvidamos, sí, ¿no? Sí, claro. sí. Teresa, ¿cómo, ve, ¿cómo estás viendo tú percibiendo todo esto? No sé si con, con la trayectoria que ya llevas en Canarias, si notas un auge un poco más de racismo en los últimos años. Hay bastante. Sobre todo yo creo que el racismo se ha aumentado más con lo que está diciendo ella. ¿sabe? El tema de que dice que todas las africanas que están llegando aquí están teniendo un sueldo. Y entonces como ahora vienen aquí a quitarnos, porque antes la frase era nos viene a quitar nuestro trabajo. Sí. Y eran trabajos que no querían hacer la que gente no aquí, hacer. Mm. porque no quieren trabajar en la agricultura, no quieren trabajar en casas, no quieren trabajar internas. Entonces, todo ese trabajo lo hacían las extranjeras, además pagándoles muy mal. Pero, ¿qué mm. pasa? Cuando ya hablan, ya no miran en eso, simplemente que nos vienen a quitar nuestro trabajo. De hecho, si te fijas, por ejemplo, aquí en Canarias, hay muchas africanas que han nacido aquí, Muchísima. han estudiado. Pero no ves, Profesionales, universitarias. Sí, sí, universitarias, pero no los ves trabajando, por ejemplo, en un banco, en administraciones, y, tiene, y saben hacerlo porque han estudiado aquí. Ella, por ejemplo, es abogada, ha estudiado aquí. Creo que uh -huh. tiene su bufet. Uh -huh. No trabaja, está trabajando por cuenta propia. Exacto. Uh -huh. Y como eso, muchísima gente. Yo estudié educación infantil simplemente porque no me metí para buscar un trabajo por lo que yo he estudiado, porque yo me metí por, por el negocio y ahí me he quedado. Una mujer de negocios, emprendedora, sí, sí, sí. que además rompes, rompes también un, un patrón, estereotipo. Sí, sí, un estereotipo. sí, y me he quedado allí. Yo, por ejemplo, no estoy hablando por mí, porque yo personalmente, de verdad, no me puedo quejar. No me puedo quejar porque también no me he cruzado de brazos. He estado uh -huh. allí, yo pertenezco a una asociación de mujeres que se llama Charter C en Gran Canaria. Uh -huh. Yo soy ahora mismo la única africana que está allí y cuentan conmigo en todo. Yo noto lo que es, todo. somos más de 100 mujeres. Y me encuentro muy bien allí. Estoy bien, voy en un montón de actos y todas esas cosas. Estoy muy integrada. Pero hay otras mujeres, no lo están, simplemente porque no tienen la oportunidad de hacerlo. Entonces, si aquí hay canarias que son negras, también deberían tener esa oportunidad de poder trabajar según lo que han estudiado. Es fundamental. Agustín, hablábamos de, de esa necesaria mirada que nos da el cine documental a quien no pueda viajar y, y permite conocer esas otras realidades como esta de la, de las mujeres de, de la isla de santiago de las mujeres de arena eh, ¿Cómo abre la mente viajar sí sí te enriquece la mente y el alma que a veces es más importante el alma que la mente y, y el objetivo de este y otros documentales que, que ha producido gran Angular es eso es el objetivo es sensibilizar ¿no? y, y reeducar como dicen mis compañeras no porque hay muchas ideas preconcebidas que cuando estás en el, en el país se te caen por los suelos, ¿no? Y entiendes que esa no es la realidad que uno ha escuchado, ¿no? Y en ese sentido hay que tener mucho cuidado con el mensaje que, que, que está calando profundamente en la juventud, ese mensaje de la ultraderecha, que, que desgraciadamente el sistema, pues nos tiene abobancados a todos, que no, nos, no, no les interesa que, salga, que salgamos de nuestra zona de confort y, y aprovechan para lanzar esos mensajitos, ¿no? esos micromensajes, que como bien dicen mis compañeras, van calando, ¿no? y, y tenemos que hacerle frente a eso, ¿no? porque la historia se puede repetir, y estamos muy cerca de que se repita, ¿no? y en nuestras manos está tenemos el poder de evitar esta, esta situación, que, que, que todos estamos palpando muy cerca. ¿no? Uh -huh. eh, a mí me gustaría hablar contigo también, Agustín, de esa parte más emotiva del de, de documental de Mujeres de Arena, porque tenemos tendencia ¿no? a, eh, desde aquí a esa frase de son pobres pero son felices. Eh, en el documental realmente se traslada esa imagen, tienen aspiraciones, tienen sueños, sí. sueñan con, con estudiar, una chica que juega a balonmano, que juega a, a, a baloncesto realmente van si van a ese origen no tienen casi de nada pero una de ellas decía en un momento eh, no nos ha faltado de nada mi madre nos ha dado todo lo que necesitábamos que era nada no tener nada y hablaba siempre de amistad y amor que no nos había faltado nunca sí sí eso es lo que lo que se pudimos vivir en, en la casa de, de Ana Gómez no que nos abrió las puertas desde el primer momento para que pudiésemos verlo como, como lo que sucedía en, en su familia, que es lo que sucede en el grupo de estas 300 mujeres, que como bien decía, la única fuente de, de, de riqueza que tienen, de ingresos, es ir a sacar arena, pero hay que hacer un, un, un hincapié en esto, ¿eh? de forma manual, estamos hablando con balde que se ponen en la cabeza y a palas, vale y eso más eh, luego cargar que se las ve cargando y, y depositando esa arena en una montaña en una en la orilla del mar y, y a veces nos decían que que, que bueno mmm, a veces la venden pero no solamente se queda ahí puede ser que la cobren o no o la cobren no. qué pasa cuando no la cobran cuando no la cobran van y la denuncian y la policía le dice que, que para la arena no hay justicia. No hay justicia porque obviamente es una actividad prohibida. Es y luego exactamente. se juega en la vida. Eh, hay un momento del documental que no vamos a destripar que, que sucede así. Sí, efectivamente. Que, sí, que obviamente sí. hay deslizamientos de tierra, eh, hay mar eh, embravecido en un momento dado. Estás en la orilla, en un momento donde, donde rompe las olas, además con fuerza. Y es tremendo el. Sí, sí, sí son condiciones testimonio. de trabajo precarias, totales, ¿no? Es decir, que, que, que son. Muchas de ellas ya eh, no pueden entrar al mar porque las condiciones físicas ya eh, se lo impiden, los dolores. Y, y, y aparte de lo que decía antes del asociacionismo entre ellas, es como eh, eh, van, van pasando de madres a hijas esta tarea de extraer uh -huh. arena. ¿no? Y, y lo, la suerte que tuvimos nosotros, que pudimos ver las la dos situaciones que se dan en Cabo Verde. Vosotros cuando llegamos, hacía dos años y medio que no llovía. Que no llovía. Y tuvimos la gran suerte de que lloviese, y entonces, cuando llueve, aparece el verde, pero el una verde es el sinónimo contagia, de la felicidad en Cabo Verde. Sí. Eh, es tremendo también ese momento como lo hacen. Estamos oyendo de fondo también otra de las músicas que, además, he elegido. Eh, a propósito, porque es una música que está sonando ahora mismo en emisoras de radio, para que la gente piense también que cuando escuchamos música actual, toda no viene de Estados Unidos, no viene del centro de Europa, es Taila, que es sudafricana. Esta canción es Water, Agua. Eh, está sonando en todos lados ahora mismo y nos ayuda también a poner casi el, el punto final a esta travesía que hemos hecho, porque casi nos vamos quedando sin tiempo. Y, y bueno, y era importante también. Aquí todo tiene un sentido, la, la música incluso. Y hemos aprovechado este ratito para, para hacer una llamadita de atención que creo que es fundamental con, con respecto a, a todo lo que hemos estado hablando. Farjana, eh, Teresa, Agustín. Mil gracias a los tres. Eh, como decía, todo lo que tiene que ver con este programa tiene un sentido. Nos vamos a ir con la música de Taila, una mujer sudafricana, uno de los temas que más se está escuchando. También aquí hoy en Casa África sigue esta actividad de África eh, Vive, hoy con muchísimos escolares en la actividad de Enseñar África. Y tenemos que también eh, terminar el programa con el capítulo de agradecimientos a los tres, eh, fundamentalmente por acompañarnos en este especial, a Casa África, en especial a la compañera Ángeles Jurado, que ha sido nuestra interlocutora. Y al equipo que haya hecho posible el programa, que hoy es un poquito más numeroso de lo que suele ser habitualmente, porque además de escucharse, que van a poder escucharlo como siempre el martes a las 9 de la noche en Radio Televisión Canaria, lo vamos a poder ver próximamente en el canal de YouTube de Televisión Canaria. Gracias, Fernando Domínguez, Sergio Bradley, Nieves Rocha. La próxima semana regresamos. Hasta entonces, sean felices.